No me acostumbro a este lugar. No me siento como en casa. Pero puede que llegue a hacerlo. Se me olvidó comprobar los números de algunas ecuaciones. El cerebro nos la juega a veces. Menudo susto tuviste con esos matones del espacio. Los estelares sí que saben entrar en escena. ¿Todo listo para volver a salir? El ojo puede ayudarte a encontrar los artefactos, pero está ciego ante los nuevos competidores. No sé el número exacto, pero cada vez es más difícil encontrarlos. Tengo equipo, reparaciones y mejoras en la lista de apaños. El ojo está al límite estos días. Comprueba la seguridad y las esclusas vayas donde vayas, ¿vale? La exploración en sí ya es algo peligroso sin un malvado grupo intentando matarte. Viajar por el espacio es peligroso, pero por suerte casi nadie nos importuna. Aunque no sé si será por respeto a nuestras creencias o porque solo transportamos pasajeros. ¿Has vivido alguna experiencia espiritual viajando entre astros? Yo he saltado decenas de veces y aún no sé si me ha llegado la revelación que describe el custodio Aquilus. Pero seguiré saltando. Totalmente de acuerdo. Ha sido un placer hablar contigo. Debemos marcharnos. Pero espero que Dios vele por ti en tus viajes estelares. Es más emocionante, ¿eh?
por él. Nada útil.
Thank you.
ganarás. Si te lo quedas, espero que no te moleste el pestazo. ¡Sacarás de aquí!
Espero que puedas hacer eso antes de que nos descubran. Las cuevas como esta resultan ideales a la hora de ocultar explotaciones ilegales. Yo lo sé muy bien. Thank you.
Vas a tardar mucho.
¡Soy invencible! Comandante, saludos. El interior de esta nave me resulta reconfortante. Me han dicho que has estado echando una mano por la nave. Quiero ser tan bueno. ¿Qué? Y como lo soy para ti. Estoy orgulloso. ¿Qué te parece si te compro?